Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy vengo con un unboxing de material de la tienda de las manualidades. Vamos a ver qué cositas me han enviado como parte de su equipo de diseño, de su DT, para ver, pues eso, qué vamos a hacer este mes y el mes que viene. Vamos a abrirlo. Lo voy a poner así para ir viéndolo. Y aquí tenemos un montonazo de cositas. Si os dais una vuelta por mi cajita de información, os dejo enlaces a todos los productos. Hay unos nuevos productos de Artist Decor, que es una gama de cutters nuevos. A mí me han enviado para que pruebe este rosita, que es preciosísimo. Y este es el giratorio. Le fijo, le giratorio, y les hay también de bisturí grandes. Pasaros, como os digo, por la web para que los veáis. Probaré este, a ver qué tal, y os lo contaré. Me han enviado chilindradas de ellos, de... En este caso, ¡ay, qué mono! Es un corazón. A ver si consigo que lo veáis sin brillo. Voy a abrirlo. Un corazón y una cadenita, y está atada con un Savvy Ribbon. ¡Ay, qué monada! Esto los hacen ellas o ellos. Y son, ¡buah!, una cucarita, mirad. Es que es monísimo, ¿eh? Y pesa, ¿eh? ¿Qué más? Me han enviado una tinta en core. Estas son tintas así con acabado metálico. Es de secado lento, entiendo, porque si vale para hacer embossing es un poco de secado lento, libre de ácidos. Bueno, todo terreno, diría yo. Ah, está basada en agua. Bueno, la probaremos también. ¿Qué más? Me han enviado mini tassels. Son una monada y tienen unos colores preciosos. ¿Eh? Los mini dazzles, mirad qué bonitos que son. ¿Qué más? Un sellito de All and Create. All and Create. Este es para hacer fondos de mis media. Creo que está ya agotado. Así que al loro para cuando hagan, llegue la reposición, pues al lorito. De todas maneras, tenéis un montón de sellos de esta marca súper chulos. Y este es este. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh! Pegamento Nubo. Soy adicta al Nubo. No sabéis lo que habéis acertado mandándome Nubo. Porque me encanta. De verdad, es que no hay pegamento igual. Me encanta. Seca súper rápido, la punta es finita. Y encima luego podéis aprovechar los botes y rellenarlos con otros pegamentos. Como el famoso, no lo he probado, tengo que probarlo, a rellenarlos con, lo diré, no lo diré, con la cola block, eso. Y bueno, venga, esto, me han enviado unos botes, botellas con aplicador también para rellenarlos de pegamento. ¿Cómo van? Voy a abrirlo y lo vamos a ver. Tiene ranuritas por aquí y por ahí sale el pegamento y podéis darle más o menos. Ah, curioso. Pues nada, ya las probaré. Seguimos, pues esta perforadora de Blonda, mira, otra más para probar, a ver qué tal va. Me encantan las perforadoras de Blonda, es que quedan tan bonitas. Mirad qué Blonda más bonita. Pues la probaremos y
y os contaré qué tal la blonda. Vamos a poner la prueba. Uy, está durita. Ah, ¿veis? Y te hace una. Pues mirad, la verdad es que es grandecita, ¿eh? Es... hace una blondita hermosa. Un centímetro y medio se come aproximadamente. Y luego nos queda esta parte de aquí que podemos aprovechar esta ondita. Esto para un bolsillito, ¿sí? Chula. Seguimos. Me han enviado, ¡guau, qué chula! Esta mandala diseñada por Nuneca. Es bien grande. Bien las medidas no, pero yo os digo, para que hagáis una idea, esto es grandecito. Esto mide 20 centímetros de diagonal, ¿eh? Oye, pues para una portada, chachi. O para un layout, no sé. Para cosas. Luego, me han enviado... Le copié el efecto tela azul claro y lisa rosa. Vale, ese efecto tela azul claro es muy muy chula, ya veis, parece tela y me gusta porque dentro de las ecopieles es bastante finita. Y luego esta rosa, que es que es un rosa preciosísimo, me encanta, es un rosa súper fino. Rosa claro es, ¿vale? El rosa claro es muy, muy fino. Mirad, comparad con la regla. ¿Veis? Es un rosa así pálido. Súper bonito, ¿eh? Para hacer cosas así muy cookies. Me encanta. Y ahora ya pasamos a papeles. Me han enviado... estos pads de Minta y Papers. Este es el... han sacado una línea de básicos y a mí me ha tocado el uno, los fondos blancos. Ya os digo que hay varios pads de cosas y de fondos y de colores. Y a mí me ha tocado blanquito, que no sé si se apreciará algo en la cámara, pero bueno, son fondos como de madera, como puntilla, madera un poco desgastada. Son muy chulos. Más liso, un tipo mármol. Está muy muy bien. Son, además, tienen un tacto al papel súper suave, me gusta mucho. Y a ver cómo huele. Ay, huele a papel rico. Y son de 240 gramos. ¿Y cuántos vienen? Es de 6 x 8 pulgadas, o sea 15,2 x 20,3. O se lo pone aquí. Y vienen 6 diseños y 4 páginas de cada diseño. Chulo. Tengo que pasarme por la tienda a comprar más. Siguiendo con la línea Mintai, me han enviado esta colección Flora Vela, que ahora mismo vamos a ver. Son papeles de 240 gramos, como viene haciendo Mintai, y son 12 papeles con 6 diseños y se repiten dos veces.
atentas, que esta colección es la que voy a utilizar para el proyecto del mes de marzo. Pues es así, tiene unos colores muy bonitos por lo que estoy viendo. Veo que la temática es la equitación. Aquí empiezan a aparecer candados. Las flores, pues sí, siguen en la línea de Minta y todo. Bien, ilustraciones grandotas. Y papeles más básicos por detrás. Es como muy, muy savvy, muy... Me da a mí la sensación, ¿no? Pues bueno. Y ahora la guardo y seguimos viendo las cosas. Y la colección con la que vamos a trabajar este mes, bueno, la semana que viene, creo, sí, la semana que viene ya, es esta colección de Ave Studio llamada Unexpected, que traducido es inesperado. Y es que estos papeles, ya los había visto en la web, son totalmente inesperados. Y ahora os los voy a enseñar y lo vais a ver. Y para terminar, pues nada, como siempre, básicos. Cartones de 30,5 por 30,5. Y en esta ocasión, cartulinas craft. Y nada, vamos a ver los inesperados estos. ¡Ay, qué bien huelen! Bueno, vienen 8 papeles a doble cara de 250 gramos, tela marinera. Y creo que es inesperado, pues porque ya veréis, vienen, mirad, en la montón de uy, flores, un montón de maripositas así, que las alas no son realistas porque las alas tienen estampados florales de los papeles. Puertecitas, me gusta la dimensión de los recortables porque son pequeñitos. Se pueden encajar muy bien en diferentes trabajos. Y pues ya veis, aquí tenemos ventanas, mariposas, tazas. Una hoja, debo decir que es mucho más bonita al natural que en las fotos, ¿eh? Una hoja preciosa de flores y por detrás otra hoja de flores, pero con un fondo como mismediado, ¿no? Con manchas, desgastado, manchas encima de las flores. Lleva aquí una franja con letras, estas están del revés y estas están mirando hacia adelante. Para que podáis cortar sin miedo los papeles. Cortéis por donde cortéis, van a quedar guays. La siguiente, otra de flores, en este rosa tan precioso. Es que son muy bonitos, ¿eh? Me están sorprendiendo mucho, porque eso yo los había visto en fotos. Esto, de repente nos rompe y nos traen un papel con un tejido. Con lana. Lana y un fondo de tela de saco. Y de repente otra floral, pero esta qué bonita es, me encanta el color. Así tan potente, tan bonito. Y así con esto negro. Y en este lado un montón de flores para recortar si queremos. O también las podemos poner de fondo, pero esto pide a gritos recortarlo. Y una página con unas pedazo de puertas súper chulas. ¿Ves? Inesperado total. Que hacen estas puertas en mitad de las flores. Este como de tiras. Muy chulo también. Y aquí tenemos un papel con recortables. Estos ya sí, lo más las casitas son preciosas. Y luego pues aquí tenemos de todo un poco. Máquina de escribir, carta. Me encantan, ¿eh?
unos bustos, vale. No sé, me encanta esta página de recortables. Ahora a ver qué, cómo es por detrás. Ah, bueno, mira, este papel no da pena sacrificarlo. Por lo menos a mí no me da pena sacrificar este papel. Así que aquí va a haber que recortar bastante. Otra de flores. Por detrás, esta que me encanta también, súper bonita. Qué contraste, qué contrastes. Más flores, sobre todo tiene muchos fondos de flores, ya veis. Y este que me parece también muy chulo. También, fijaros, de esto a los floripondios. Y por último, etiquetitas de varios tamaños, más cosas para recortar. Y han metido un montón de frasecitas chulas para recortar. Y el fondo de atrás me parece muy muy chulo. Es un rojizo así, un más que rojo, un granate así, o magenta. Muy muy chulo. Pues nada, a ver qué hacemos con esto. Ya sé lo que voy a hacer. Ahora a ver qué tal. ¿Qué tal sale el tema? Y pues nada más. Yo ya me despido con la colección de Ave Studio. Os recuerdo que todos estos materiales son de la tienda de las manualidades. Y nada más. Que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Así que besucos cucos para todos y para todas.